Bueno, esto es un equipo muy raro, ¿no? Para VGC, al menos es lo que veo yo. Veo a Weavile, veo a Volcarona, que antes se usaba, es cierto, pero ahora ya no se le ve ni a tiros, y Viridian aún menos. Así que no sé, creo que Excadrill será clave, dado que tiene. Bueno, que con el terremoto puede hacerme daño a dos Pokémon. Como, es decir, puede sacarme de en medio a dos Pokémon rápidamente. Si es Bandit, que no creo que sea Bandit. Pero bueno, Volcarona también lo puede hacer bastante bien con Heatwave y el Mega. Es decir, y Salamence. Se va a ver bastante. Rotom seguro que se usa porque me para bastante, no a todo, pero a bastantes cosas. Así que no sé, Weavile. También puede. Claro, es que Heatran aquí. Heatran lo haría realmente bien. Contra tres Pokémon es muy bueno. Y contra un cuarto también lo podría hacer bastante bien, que es Volcarona. Contra nosotros sí, no tanto. De todas formas, voy a meter a Zandorus porque lo necesito para el poder oculto hielo. Pero no lo sé si meterlo ahora o más tarde. ¿Puedo tontear algo? Los Quiver Dance, como mucho. Y a Will-O-Wisp. No sé si puedo tontear algo más. Pero bueno. Voy a empezar con Heatran de Elite directamente. Heatran, Landorus para intimidar. No, Landorus para intimidar no, porque Weavile se ríe bastante de Landorus, un intimidador. De hecho, Weavile se ríe de todo mi equipo, excepto Heatran. Y si tiene patada baja, pues también se ríe. Landorus. Y Rotom, es preocupante Rotom. No sé. No sé si meter a Slash o a Amungus, estoy dudando. Voy a optar por Amungus. Creo. No. Es que un knockoff. Es que puede que me lo reviente, el knockoff de Weavile si es Life Orb. Yo creo que será Sash. Pero no las tengo todas, realmente. Voy a meter a Amungus, sí, a la mierda. Me he cansado, da igual. Vale, creo que me protegeré con. No, voy a lanzar el Heatwave directamente. Si tiene un terremoto, se cargará Weavile. Así que tampoco. Tampoco creo que haga eso. El Fake Out me lo tirará Kangaskhan, obviamente. Para evitar mi Fake Out. Pero bueno, al menos voy a evolucionar y ganar velocidad para el siguiente turno. Voy a lanzar un Power Up Punch a Weavile. En caso de que pueda, porque no creo que pueda, pero en caso de que pueda, me lo saco del medio ya. ¿Va a cambiar? ¿Me va a proteger Weavile? ¡Puño hielo! No entiendo. ¡No! 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 ¡Joder! ¡No! ¡Me cago en Dios! ¡Hostia puta! ¿Será posible, eh? Es increíble. Ya está. Kangaskhan muerto. Sin poder hacer absolutamente nada. Es increíble, eh. Es realmente increíble. Pues nada, voy a intentar hacer Sucker Punch a ver si se despierta. Porque es que no tiene más utilidad ya. Ya está, me han cepillado un Pokémon por la cara. Y protegerme al Heatran para evitar hidrobombas. Pero tampoco quiero meter a nadie gratuitamente. No quiero que se muera. Bueno. Bueno. No estoy lo genial del turno con la broma. Pero joder. No es plan. Tampoco, es decir. Ahora no es un. Me estás comiendo tus palabras, no sé qué. No. Congelación en el primer turno. Es decir, le usas puño hielo al Kangaskhan, pudiéndolo usar Fake Out, que es mucho mejor. En el primer turno al menos. O Low Kick. O Demolición. Le haces puño hielo, porque sí. Le quitas. No una basura, pero ni la mitad de salud y encima lo congelas. No, no es plan. No es plan. Y ahora sí que puedo tirar terremotos este y lo va a hacer. Así que voy a cambiar al Andorus aquí. No. Estoy intimidado, otra vez. Y el Hidrobomba creo que va a ir para Heatran, así que cambiaré a Mungus en el lado de Heatran. Y aquí pondré a Landorus. A lo mejor, aunque a lo mejor va a quemarme al Kangaskhan. Pero creo que sí. No, claro. No, si me uso el terremoto me va a matar al Heatran. Si uso el terremoto me va a matar al Heatran. Así que dirá por el Willow o por este. Voy a hacer esto, a la mierda. Si me sale mal, me sale mal, pero no puedo saberlo.
A ver, Among Us. Landorus. Claro, es que si van por el hidromo por el Heatran, yo creo que usará el terremoto directamente y así. No, Dragon Dance, bueno. Peligro, mucho peligro, va a fallar el hidromo. Eso significa. Bueno, ahora no está Mastero igualmente. No estaba ni a más uno. Eso significa que. Que es atacante físico y no tiene nada para golpearme ambos. Porque a más uno, a más cero no me mata la Mungus de un golpe. Creo, quiero pensar que no me mata de un golpe a la Mungus. Con retribución. Aunque probablemente sí, ¿eh? Sí, seguramente sí que me mate. Tampoco puedo hacer nada, creo. Bueno, no puedo usar Rage Powder, claro, pero es que tampoco. Oh, ¿cómo me sirve de nada Rage Powder? Aquí voy a intentar dormir a este. No me sirve Rage Powder. Lo tengo de defensa especial, así que no me va a aguantar un ataque de tipo. Claro, que no, ni de coña. Eso sí, el recoil es chulo, ¿eh? Vamos a ver si lo mata. No lo matará porque tiene una defensa de la hostia. Y este, uy, menos mal. Porque si no me iba. Si no me iba a quemar o tirar, o matarme una hidrobomba, que creo que me mató de un golpe. A ver, ahora pues seguir usando Rock Slide. Y aquí. No sé si Double Edge. No, seguramente sea Citrus el Rotom. Pero tengo que. No, claro, pudiendo usar Fake Out, no me voy a. No me voy a complicar la vida. Protect, vale, bueno. El Rotom está ahí. Y ahora sí que lo mato de un Double Edge en principio. ¿Citrus? ¿Citrus? No. No. Es Leptis. Bueno, entonces vale. Pues los dos muertos ahora, a priori. En principio los dos muertos. Es decir, en principio ahora están los dos muertos. Tiene respiro. Mierda. Bueno, el Rotom va a ir muriendo. Bueno, si tiene respiro, claro, es que lo puedo matar con Double Edge. Estamos en una velocidad, así que puse respiro tranquilamente siempre que quiera. Pero voy a sacarlo de medio ya. Y ahora es bueno el Rock Slide para este, porque ahora no se lo va a cargar de un golpe. Y aquí pues ya puedo usar Double Edge contra este. Así que probablemente se proteja Volcarona ahora. Para acabar de asegurar al. No, Rage Powder. ¡Wow! Pero bueno, muerto ahora Volcarona, no tiene Citrus. Lo tengo crudo, ¿eh? Lo he pensado bien y lo tengo crudo. Volcanora también puedo rustearse con Rust, ahora que lo pienso. No, claro, si se rustea será con Rust, evidentemente. Y puedo tirar aquí una. Un Substitute. Pero tengo miedo a que tenga terremoto el bicharraco este. Si usa. No, claro. Uf, lo tengo. A ver, vamos a pensar. Si usa terremoto, este no tiene pinta de tener protección. Si no, es decir, si usa terremoto, me mata a este y me mata a este. Y mata a este. Si uso golpe bajo aquí para acabármelo, puedo usar Rust. Pero si usa Rust, tengo un sustituto asegurado con Heatran. Así que voy a probarlo. Rage Pro. Ah, no había pensado en esto. Mierda. Rust. Bueno, da igual. Sustituto, ¿y este qué va a hacer? Ah, no, este ya atacado con Rage Powder, cierto. Vale, pues ahora puedo lanzar Heat Wave. Y si puedo quemar alguno, pues mejor. Y aquí, Double Edge a quien sea. Da igual. Si usa Rage Powder, este se va a morir. Pero no puedo tocar al otro. Si no tiene terremoto, es bueno. Tiene Dragon Dance, tiene. Tiene Protect, creo. Tiene Dragon Dance, tiene Retribución, tiene Rust. Y el otro ataque puede que sea Protección, no me acuerdo ahora si lo he usado o no. Pero no puedo tocarme al Heatran si lo tiene. Así que. Si tiene Protección, no puedo tocarme al Heatran y esto acabará. Bueno, no sé cómo va a acabar esto. Protect. Double Edge. Quémate, quémate, quémate. Es que no tengo poder culto hielo. Es la putada. Pero bueno.
A más cero no me mata de un. Es de Volcarona sí que no puedo tocarme. A menos que tenga poder oculto tierra, que sería súper random. Y el otro creo que me mata de un golpe el sustituto. No lo sé seguro. Si me mata de un golpe, estoy jodido porque se puede rustear como quiera. Ah, Dragon Dance. Eso es otra historia, ¿ves? Zumbido. Revienta el sustituto. No lo había pensado. Y esto que no lo va a quemar y me va a acabar matando él. Es decir. Ah, lo tengo crudo. Tengo que intentar quemarlo, como sea. O usar tierra viva en el momento que se ruste. Pero creo que voy a estar por buscar la quemadura porque si no, no tengo nada que hacer. Ah, ¿cuánto le quita? Le quita un 30% de con la broma. Es un puñado de vida esto. Pero estoy por buscar la quemadura, sinceramente. Aunque se me van a cagar los Heatwave. Que tiene, creo que, menos vida que Roost. Hay menos vida, menos PPs que Roost. Y ahora se va a rustear porque si no me lo cargo. ¿No? ¿Me lo cargo de otro? 29-30, ¿cuánto le queda de vida? Sí. Bueno, sí, a este. Roost, vale, a ver cuánto vida le quito. No se le cuenta, 35-39, pero es que ahora probablemente. Es que ahora esto es jugársela bastante ya. Sustituto. Pues si se rustea. Si me ataca. No me va a atacar con la vida que tiene, ni de coña. Heatwave. Es que no me queda otra. Este combate me se va a decir por esto, básicamente. Dragon Dance y ahora ya está un poco yendo en serio ella. El tío este. No me queda otra. A lo mejor vuelve a rustearse, pero es que si le quemo, le puedo joder vivo. Pero nada, esto en principio lo tiene hecho ya, a menos que le queme. Que no lo voy a quemar porque no tengo suerte en la vida. Y si ahora me golpea, muere. O sea que va a rustearse otra vez. Si ahora me golpea, se muere. Porque el Double Edge le va a quitar lo suficiente para que luego el Heatwave lo mate. Dragon Dance otra vez. Un crítico o algo. Ah, ¿cuánto vida tenía? 31-33. Podía haber matado. No podía haber matado. Ay, como digo, no tengo suerte. Quémalo, por favor. Dale, primero dale, luego quémalo. Joder, no hay manera. Y se me van a acabar los Heatwave, pero es que no puedo usar otra cosa. Double Edge, a ver. No le va a quitar nada, claro. ¡Oh! ¡Oh, por fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! Ah, vamos a por el último, vamos. Joder, uy, este equipo tiene muy, muy mala pinta. Muy mala pinta. Suicune, que es un muro infranqueable. Terrakion, muy ofensivo. Igual que Metagross y Venusaur, que tendrá Sebo. No sé, que será Mega, quiero decir. Así que poca broma de este equipo. Vamos a ver, Landorus aquí es fundamental. Y lo va a cubrir con su propio Landorus. Voy a meter a Mungus. Para dominar a alguien. Mungus, Landorus. Ay, Landorus. Landorus. A Islas puedo hacerlo bastante bien también, que hace tiempo que no entra al juego. Y Thandorus creo que es muy necesario para Suicune. Pero, creo que a nuestros bichos no puedo hacerle absolutamente nada a Venusaur. Lo único que le puedo hacer es Kangaskhan, porque Heatran no. Es decir, tampoco puedo porque tiene Sebo. Voy a meter a Thandorus igualmente porque creo que es más necesario. Porque Suicune. Creo que es más peligroso. Ay, a ver, tarda mucho este tío. No puede tener el timer. Vale, ¿tengo un protector Among Us o algo que pienso? No, vale. Pues Gigadren, no, ¿qué coño Gigadren? No. Espora en Terrakion. Y aquí cambio a Islash porque me va a caer un escaldar de la hostia, no es lo que busco. Yo el terremoto no creo que lo lance. No, voy a hacer esto, sí. A ver si me sale bien con la broma. Mofa. Uy.
Tailwind, vale, muy bien. Fatal. En fin. Giga Drenado, este tendrá Sash. Así que me lo voy a sacar de en medio también. O cambiará Terrakion, porque está claro, cambiará Terrakion, que está intimidado. Es cierto, cierto, nada. Giga Drenado aquí entonces. Y bola sombra aquí. No lo mataré, pero no sacará vida. Soy un que es muy importante. Atacado finalmente. Rodo de hielo. Y congelado otra vez, no me lo puedo creer. Pero ¿cómo puede ser, por favor? Un poco de... Joder, de coherencia, hostia puta. ¿Por qué me pasa esto? Que he drenado aquí, yo qué sé, y King Shield, aunque ahora irá full Among Us, o me la juego, tiro un Flash Cannon, no sé. Estoy indeciso. Ah, la mierda. Dark Pulse aquí y Rayo ahí, ¿no? Life Orb. Escaldar. Joder, bueno, tengo suerte de que se descongela la primera. Por cierto, vaya hostia, le he metido Suicune, que se va a recuperar con la Citrus. Pero vaya hostia. Y ahora que me intentas congelar otra vez, amigo Suicune, voy a ir a por ti. Madre mía, dos congelados a la primera, ¿eh? La del... Creo que... No sé si ha sido... La del combate anterior o la del otro. No me acuerdo. Dark Pulse aquí. Ah, claro, me gana en velocidad. No, escaldar aquí. Uy, pues... Soy con muerto. Sí, sí, soy con muerto. Y ahora voy a cambiar a Mongus porque necesito la regeneración. El crítico da igual, ¿eh? Lo mataba de todas maneras. Voy a cambiar aquí el Andros, que ahora es súper necesario, ¿no? Y aquí usar un King Shield. Y Terrakion, que necesito quitarle un poquito de salud, lo mínimo, al menos, para quitarle la Sash. Así que tendré que hacerle función en un turno. O no funcionará la cosa. Vamos a ver. King Shield aquí. Ahora irá por Landorus y le quitará algo de daño. No, mofa al de esto. O algo de daño, la madre que lo parió, la hostia que me he metido. Vale. Rock Slide o Super Power. La cosa es Rockslide para quitarle las asas al Terrakion y luego matarlo de un Flash Cannon. Intentar hacerle también un poco de daño a Hydreigon. O tirar Super Power a Hydreigon. Hacerle un Flash Cannon a este. Pero luego con el avalanche. Ay, no sé. Estoy confuso. Creo que voy a hacer Rockslide aquí y sacarme al medio del Terrakion. Creo que voy a hacer eso. Voy a cambiar a Terrakion y voy a meter a Venusaur. Vale, pues avalancha para ambos. Flinchado. Genial, genial. Y Roslite otra vez. Y aquí a protegerme. O... Ah, no, no puedo protegerme, es cierto. No puedo protegerme. Pues voy a cambiar a Zandoros. Creo que tengo la Citrus y aún puedo hacer algo. Es decir, puedo aguantar bastante bien. ¿El avalancha cuánto le quita? ¿25 al Venusaur? No, 20 al Venusaur y 25 al otro como mínimo. Ahora va a durar más, evidentemente, por el boost en la defensa. No le quita absolutamente nada. Y Leech Seed. Ñe. Vale. Tiene Sebo, no puedo hacerle nada ahora al Venusaur con este. Pues voy a hacer avalanche aquí y poder oculto hielo aquí. Y me saco del medio al Hydreigon. Pero luego que tiene Terrakion. No, que lo va a meter ahora, por cierto. Bueno, este es que se proteja si quiere. Sash muerta del Terrakion. Ay, Sash muerta. Sash quitada al Terrakion. Y Venusaur que se va curando poco a poco. ¿Cambio Mongus? O a Slash. Porque ahora, ¿qué va a hacer? Va a tirar una avalancha, ¿no? Pues voy a cambiar aquí Slash y tirar un T-Wave, creo. Pero necesito a Zandorus. Ya no tanto, ¿no? No sé por qué Zandorus me gana velocidad ahora. Da igual, voy a probar a ver si hay suerte y luego ya lo mato con Amogus, que lo van a ganar en velocidad. Pero... No, claro, Venusaur está totalmente... Es decir, no puedo tocarlo al Venusaur con nada. Con Zandorus no puedo tocarlo con nada. Con Poder Oculto yo lo podía, pero con el Sebo ya no puedo. Voy a intentar paralizarlo
que no voy a poder ni siquiera paralizarlo. Y suerte que falló los Lich It. Vale, Terrakion no usará terremoto, usará avalancha, que me dañará al alzándolos lo suyo. ¿Cuánto le he quitado antes al Venusaur con Flash Cannon? 41-47. Así que lo mato. Pues Flash Cannon aquí, que este tiene protector, ¿no? No sé si se lo ha demostrado. Y ahora creo que usaré T-Wave aquí. O rayo, no, T-Wave. Y esperar a que falle, a ver que la avalancha no me mate. O que se paralice. No me matará, no me matará. Yo tengo la Citrus. Pero menos que no flinche el Aggie Slash, por favor. No flinches. ¡Me cago en Dios! ¡Joder! ¡Joder! ¡Macho! ¡No hay manera! ¡No hay manera! ¡No hay manera! Y ahora tengo miedo. Porque creo que... Hostias, no sé si me gana en velocidad igualmente el Terrakion al Aggie Slash ahora. Flash... No. Voy a hacerle focus a este. No sé si daña más poder oculto hielo o rayo al Mega Venusaur. Porque esto tiene 60 y esto tiene... No, poder oculto hielo hace un poco más de daño. Porque se reduce la potencia a la mitad, la del rayo. Sí, que sacarme el Venusaur de medio porque el Terrakion en principio está sentenciado, dentro de lo que cabe. No sentenciado, pero quiero decir, está paralizado y el Aggie Slash no puede tocármelo de ninguna manera. Y espero que ataque, porque este combate quiero terminarlo, no quiero que sea un abandono. Pero no tiene pinta de que ataque el tío. No. O eso, o se la ha jodido el crono. Vamos a ver qué podemos hacer. El otro era el Dragon, ¿no? Vamos a analizar un poco la situación. Flash Cannon aquí y este... Bueno, avalancha me lo mataba. Luego ya tengo la Mungus. Bueno, seguramente no. Si me pareció, me hubiera matado este. Tengo a este vivo contra el Terrakion. Y la Mungus contra el Hydreigon. Tenía el Andros aún. No sé. No, creo que el Andros me lo podía hacer bien al Hydreigon con un... Sí, con un superpower. Y creo que... A ver, yo creo que lo tenía de cara. No sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que lo tenía de cara. Así que no sé, han sido muchas hacks, muchas congelaciones, mucho todo. Mucho flinch por mi parte, tanto, es decir, tanto por mi parte como por su parte. Y no sé, yo creo que hubiera ganado, creo que lo tenía más de cara. Teniendo un Pokémon Scarf que con Superpower podía estrellarse tanto a este como a este. Un Aggie Slash que, bueno, estos dos podían estrellarse a este en un turno. Y creo que, es decir, viéndolo así, yo creo que lo tenía de cara. Llevadme loco, si queréis. Yo creo que lo tenía de cara, así que nada. Espero que os haya gustado y decidla. Bueno, que me digáis la sesión que queréis en la siguiente. No sé si repetir o hacer, yo que sé, algo más raro, ¿no? Es decir, alguna categoría poco vista o no sé. Yo estoy por repetir las originales, que es lo más normal, ¿no? No creo que haga medio cremons ni cosas ni Pokémon inventados. Ni stats inventados, ni hay categorías que son así, pero bueno, no creo que las haga. En fin, nada más, espero que os haya gustado. Dale a like, suscribiros, comentad y nos vemos en el siguiente. Adiós.